words like lots of things. To know at last what. Muchas gracias. También aprovecho el momento para expresar mi agradecimiento al comité organizador, al señor Hugo, Ricardo, Romero, y a mi good friends por Tijuana. Empieza la patria estadounidense. ¿Es la detrás? Bueno, la naturaleza es muy sabia y en términos generales la forma está adecuada a la función, la estructura sí está adecuada a la función. Pero eso no es. No me deja la opción a nadie. Seguramente bajo ciertos criterios ustedes digan que este animal que pesa una tonelada tiene una buena proporción de ese peso es grasa, que es un animal obeso. No lo es porque esa grasa cumple dos funciones. Uno de ellos le permite, cuando come este animal, que es un excelente depredador, lo convierte rápidamente en grasa, que le permite sobrevivir los largos tiempos en los cuales el alimento disminuye el nutrigénico. Y por otro lado, este grueso abrigo interno, permite como a Ricardo no tener un abrigo, está construido lento. Entonces aquí la grasa sirve un propósito de supervivencia. Pásenla, por favor. ¿Otro ente? No, pero uno solo. Este otro animal humano tiene grasa sin ningún propósito. Y aquí el exceso de grasa no obedece a ningún propósito biológico y por lo tanto no le va a dar ningún beneficio, al contrario, va a ser la causa de múltiples desarreglos y enfermedades. Un enter, otro enter, otro más, otro más. De tal suerte que podemos definir a la obesidad, perdón, enters, una enfermedad crónica debido a la pérdida del balance, de la ingestión calórica y el gasto energético, caracterizada por una acumulación excesiva y distribución anormal de la grasa corporal asociada al desarrollo de condiciones mórbidas que afectan a múltiples órganos y sistemas. Paso a la siguiente. El tejido adiposo, el exceso depende del término obesidad. Es una especialización de tejido conectivo y existen dos tipos, uno que es muy importante para los niños pequeños, que es el tipo pardo, cuya única importancia es que puede convertir a los energéticos en calor. Esa es la razón de que los niños atrapados en las ruinas del temblor del 85 sobrevivieron tanto tiempo. Pero para los adultos, el tejido adiposo blanco es el más importante y constituye, miren ustedes, del 15 al 20% del peso corporal en sujetos más o menos mesomórficos y del 20 al 25% en mujeres, algunas veces muy bien distribuidos. Entonces, fíjense ustedes las funciones de este tejido blanco. Es la más grande reserva de energía, no hablo de Ricardo, sino de cualquier sujeto. 10 miligramos de triglicéridos en hombres le da 88 mil kilocalorías y en una mujer bien distribuida, 15 miligramos, le da 132 mil kilocalorías. Y por eso es que nosotros podríamos aguantar tomando agua hasta 2 meses sin comer. Y esto se sabe por los mártires, los paisanos irlandeses, asignados por el imperio británico a través de las huelgas de hambre. A las 6 semanas de ahí, daños irreversibles, pero alcanza la energía almacenada fundamentalmente en los incendios, el tejido conectivo, para sobrevivir sin comer. Pero junto con el endotelio y el hígado, el
Instituto Adiposo es una de las fábricas bioquímicas más importantes del cuerpo. Y es un sitio donde se sintetizan y secretan sustancias que regulan el flujo de la patología. Y junto con el páncreas, el hígado, el estómago y el intestino, el tejido adiposo blanco, intervienen en la regulación de la insulina. También intervienen en el estómago vasomotor, fenómenos inflamatorios sistémicos y locales, coagulación y formación de andrógenos en el estómago, muy importante, es la segunda fuente de hormonas orgánicas de las mujeres. También como peligroso, pues sirve para control térmico, para defender y compartimentalizar nuestros órganos, y en funciones menos estudiadas, interviene también la fertilidad y la osteoporosis. Paso a la siguiente. Lamento mucho que no esté aquí el doctor Alcocer, tuvo que despedirse porque tenía una cita urgente con su taxidermista, que le impide la condición, porque no se podrá defender, porque a lo mejor se necesitaría de que presentara fotos de su alma también. Pero bueno, aparensis, que recientemente se le cambió el nombre, el cateco alcoholesensis, porque se descubrió que algún superviviente trabajando como jefe de servicio en el Hospital General de México. Bueno, como somos primos, él y yo, también es mi abuelo, de hecho es el abuelo de todos nosotros. Este individuo se separó cuando el largo árbol evolutivo se cindió en la cadena que dio lugar a los bodos actuales y la que dio a los hombres. Por supuesto, el maestro José ya no sé si se acuerda, aunque él vivió en estos tiempos, que obviamente el hombre, el Homo sapiens, era omnívoro desde la nación. Pero porque sus precursores, los Homo arcaicos, Homo erectus, chingada, ¿verdad? Homo habilis, pues ya habían incorporado antinaturalmente la carne que somos el único animal, o sus ancestros, que cambiaron volitivamente la forma de comer y nos hicimos omnívoros antes de que la especie surgiera. Pero eso significa que compartimos 90% de los genes de este señor y tenemos una homología del 95% con los chimpancés. Y al José tiene más. Fíjate que tenemos la estructura de un mono forrajero. Nos hicimos omnívoros, pero no en forma natural. Y por tanto, durante miles de años, sobrevivimos como recolectores y luego como cazadores, y nos fue perfectamente bien. Paso a la adaptación. Pero hace 10.000 años inventamos la civilización de Civita Ciudad. Y entonces surgieron esas enfermedades que son muy poco prevalentes en el mundo animal o en las sociedades primitivas, y que son grandes, los grandes flagelos que están asolando a las comunidades contemporáneas. Todas estas enfermedades, algunas de ellas también el gráfico, tienen una biología muy compleja y son el resultado de fenómenos hereditarios, a través de fenotipos a veces muy sutiles que no alcanzan a producir enfermedad y que necesitan generalmente ser expresados por factores ambientales. Tal es el caso de la homocidad. Pásame. Muy pocos animales en el mundo natural son obesos. En la foto de la derecha está una rata política, digo blanca, normal, y a su lado está un ratón alquileriano, bloqueado. El gen que codifica a una hormona elevada de tiempo. Y es que en la mayor parte de los animales selváticos, en el mundo natural, existe un cross-talking